Hola amigos, Daniel Pereira, que resolvió sus temas legales que no le permitían salir de Estados Unidos, le abre la posibilidad de representar a la Vinotinto. En entrevista para Conexión Goleadora dijo así que podría ser convocado a la Copa América e intentará dejar un nombre en la selección. No, la Copa América es un torneo bastante bueno y también nos va a preparar para las eliminatorias que son más adelante. Y nada, intentar dar una buena Copa América, personalmente intentar dejar un nombre en la selección de por mí mismo, que ya de seguro podría estar ya convocado. Y nada, eso, tener una buena Copa América y después la eliminatoria partido a partido. Daniel dijo así que el cuerpo técnico debe contar con él, ya que está dispuesto a vestirse de vino tinto. Sí, eso, que sepa que apenas salgan mis papeles y estoy bien físicamente y ando en buen ritmo, que voy a estar en la selección y que bueno, que por eso es que me han estado llamando para los módulos acá, que para que me acostumbre al ambiente de estar en la selección y nada, eso, que cuentan conmigo y bueno, cuando me llamen me tocará dar lo mejor. Venezuela jugará en Austin la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa América contra Jamaica. Austin, que es el actual equipo de Pereira, que dijo así que es difícil de creer que la Vinotinto jugara en la ciudad de su actual equipo. Sí, no, es un cuento así de Disney, es difícil de creérselo porque quién se iba a imaginar que la selección va a jugar acá, ¿no? Entonces, nada, esperar que llegue ese día y esperar estar disponible para esa parte. Pereira sobre la llegada de Messi a la MLS y un posible enfrentamiento con el Austin ante el Inter Miami, dijo lo siguiente. Tener un año mejor del que tuvimos, mucho mejor del que tuvimos en el 2023, esa es la meta. Obviamente con la llegada de Messi le da bastante posición a la liga, y la liga va a seguir creciendo de ahora en adelante, como lo ha estado haciendo hecho. Y nada, si llega a jugar contra él, tomarlo como si fuera uno más, obviamente sabiendo quién es, pero al final somos 11 contra 11, entonces bueno, intentarlo mejor. Alexander González ya está en Ecuador. El lateral derecho del Vinotinto está listo para ser presentado como nuevo jugador del Emelec, de la Liga de Ecuador, con el que firmará por un año. Esto dijo Alexander González en su llegada al aeropuerto. Claro, primero que nada agradecido con la institución por el gran esfuerzo que han hecho de que yo esté hoy presente aquí, y el objetivo bastante claro, que es intentar poner Emelec donde merece estar, que es entre los primeros puestos, el club, uno de los clubes más grandes de Ecuador, el cual el objetivo es muy claro, que es clasificar a Copa Internacional. Alejandro, que viene de terminar su contrato con el Caracas. Salo está listo para debutar, escribió el Pachuca en Twitter. Rondón, que está convocado para el partido de los Tuzos contra Cruz Azul por la primera jornada de la Liga MX. Rondón, que llevará el dorsal 23, el mítico de Michael Jordan. Wilker Fariñez ya es agente libre tras rescindir su contrato con el Lens de Francia, según el periodista Pipe Sierra. Fariñez, mientras define su futuro, seguirá entrenando en Francia. Wilker, que insistió en que se rescinda su contrato para que él, por su propia cuenta, decida su futuro. Según el periodista Antonio Castaño, tuvo la propuesta del Millonarios para su vuelta, pero la habría rechazado. Su futuro sigue en duda. Fariñez, quien recientemente fue rechazado por el Atlético Nacional tras no pasar los exámenes de rendimiento por su falta de ritmo, ya que no juega desde el 1 de junio del 2022, tras estar lesionado de gravedad, pero el portero ya se encuentra recuperado. Previo al amistoso entre el Deportivo Táchira y el Atlético Bucaramanga de Colombia, mañana sábado en Pueblo Nuevo, el aurinegro tendrá una nueva incorporación, la del central argentino Gastón Suso, de 32 años, que viene de jugar en la Liga Argentina con el Platense, según la página Soy del Carrusel. Sobre los fichajes, el entrenador Eduardo Zarago, que dejó esta foto con Rafael Dudamel, dijo esto cuando le preguntaron si contratarán a un jugador colombiano con recorrido en Europa, que se rumora en los medios. En cuanto a lo que me dicen los jugadores, bueno, son horas cruciales para nosotros en lo que es el mercado de fichajes. Nosotros estamos tranquilos con lo que hemos venido incorporando.
Estamos contentos con la calidad de jugadores que han llegado, con los jugadores que renovaron, que continúan. Y sí, bueno, capaz en algunos casos hay algunas cosas ciertas, otras que no lo sean. Pero son momentos y horas en las cuales nosotros en estos días tenemos que ser muy cautos, muy prudentes. Hay mucha gente que quiere el bien del club, otra que evidentemente como todo equipo grande no lo es. Entonces nosotros tenemos que mantenernos con calma, con tranquilidad. La dirigencia ha hecho un gran esfuerzo. En realidad, ha hecho un gran esfuerzo por tener un equipo bastante competitivo para todas las participaciones que tenemos del 2024 y esperemos que pasen los próximos días para tratar de que de manera oficial, no solo esos nombres, que alguno puede ser cierto, otro no lo es, podamos tener el mejor equipo posible del Deportivo Táchira para el 2024. El Deportivo Táchira que tendría prohibido fichar por la FIFA hasta que salden sus deudas. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.